de Alewa. Ah, teniendo problemitas con, la, con los gráficos, eh. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Vamos, vámonos. Ok. Pues resulta resulta que me acaban de bloquear mi cuenta de Facebook. Pero fue con consentimiento, ¿no? Porque estoy ahorita a punto de de subir un anuncio. Entonces Facebook por seguridad me bloqueó la cuenta y me dijo, "Oye, te vamos a bloquear la cuenta, pero es por seguridad porque no sabemos si eres tú." ¿Deseas proceder? Y yo dije, Pues sí, pues qué hago, ni modo de decir que no. ¿eh? Y me dijo, Mira, nada más mete un correo, mete tu, tu identificación oficial. Y ya. En 24 horas te avisamos. ¿Qué onda? Pero no pasaron ni 10 minutos y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vueltica. A ver, bueno, Facebook aparte me dio una contraseña. Ah, pero a ver cómo. A ver, mejor voy a entrar desde el correo. Este, me dio una contraseña temporal. A ver. No te han dejado recordar que me querías a cada una de mis mus. Ya vamos a empezar a jugar. ¿eh? Lo que pasa es que iba yo a subir un anuncio. Y yo dije, bueno, no lo puedo subir y para subirlo pues lo tenía que configurar. Entonces yo necesitaba ya pues configurarlo y subirlo, pero me dijo Facebook, no, espérate, 24 horas y ya, entras. Y dije, bueno, si se va a tardar 24 horas, pues voy a. Voy a hacer directo, ¿no? Mínimo si no. Ay, y ahora no me deja entrar. Me dijo que ya y ahora ya no. Ah. Uh... Te la llevaste. Ah, ya está. Ya está, ya está. A ver. Ah, pero ese es el código para restablecer mi password. Entonces, dice que me va a enviar un, un mensaje a mi, a mi teléfono, el cual tendría que llegar en los 100 segundos. No llega. <laughs> ya está. Un momentico, ¿eh? <laughs> A ver, hay que escoger un, un nuevo password. Incluso Twitch también ya me... Ay, no sé. Ya, es un revoltijo con mis redes. A ver. Puedo hablar. Nueva contraseña, dice... Mm. <laughs> Y ahora que no puedo hablar, que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras, no queda nada si te vas, regresas. Ah, que con el Twitch también, ¿eh? Ok. Es que en Twitch hice configuraciones también. Por lo del afiliado y todo eso. Y ya me cerró sesión en todas las cuentas. Bueno, todos los di dispositivos, mejor dicho. Pero bueno, ya estamos ahí. Y entonces ahora voy a, si me permiten, voy a ir a... A mi cuenta de, de Facebook y a ver si me puedo lograr. Parece eterno, accidental es un infierno. Me dice que todavía está bloqueada la cuenta, entonces. ¿Qué hacemos? Dice, gracias por confirmar tu identidad. Puedes hacer clic en el botón. También puedes hacer Facebook, que sea este código. Tu código desbloqueado caducará en junio. Iniciar sesión en tu cuenta antes de esa fecha. Recuperar el acceso. A ver. Eh, pues ya confirmé que es mi cuenta. ¿No me acabas de decir que ya? Ay, caramba, qué fastidio con esto. En medio de tu risa y yo. Antes no era tan difícil, pero también era más inseguro. <laughs> Uh -huh. si sí fui yo sí sí fui yo y ahora que te he encontrado hasta que tú te enteres ocho seis 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 Y de mí te enamoré. Tintun. Y en el mismo lugar. A ver, otra vez me está pidiendo la confirmación de identidad. Pero... Ay, bueno, ya. Vamos a empezar a jugar, a ver si esto procede de alguna manera. Enviando dice. Ay no. Recibió tu información en el proceso de 24 horas. Bla, bla. Correo electrónico, usa este correo, bla bla bla. Gracias por enviar, es posible que. Confirmar tu identidad. Ay, si ya estaba. Hoy que es junio 28. No, pues es 14 apenas. Pues todavía no me deja entrar. Está loco. A ver. Madre mía. Bueno. Ya no importa. Y bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos por aquí, este, voy a dar un anuncio. Si tienes niños de entre 6 a 15 años, bueno, ya en 15 años ya no son niños, pero voy a dar un curso de inglés. Si vives en los alrededores de Whiskey Lucan, eh, va a ser presencial. El costo va a ser por 1500 pesos, van a ser 12 horas de clase divididas en eh, tres por semana, es decir que un día van a tomar hora y media y al otro día van a tomar la otra hora y media. Esto eh, durante un mes va a ser del ahorita ahorita les checo. Por aquí tengo las fechas. De, me parece que a partir del 18 de julio lo había establecido o 19 de julio. Por aquí lo voy a, a buscar y hasta el ahorita también les digo de agosto a ver por aquí lo tengo es del diecio eh, perdón, 24 de julio al 18 de agosto para que lo platiquen con sus niños inviertan en su educación siempre es bueno invertir en la educación es una de las mejores inversiones que puedes hacer en la vida y, y si no me no me sigues en facebook estoy como alberto este. Inglés-español. O español-inglés, no me acuerdo. <laughs> y menos ahorita que estaba bloqueada mi cuenta. Pero bueno. El Profe Beto Gaming en TikTok. Y en YouTube. Y también ahí en TikTok está el anuncio. En Instagram también con el, como el Profe Beto Gaming. Para que me sigan en todas mis redes. Ahora sí vamos a empezar a jugar. El Arxote. Porque no me acuerdo en qué íbamos. Y. No sin este. Subirle antes al audio. ¿eh? Al audio del juego. Y empezar a darle. Bien. Pues habíamos matado a un Espinoso. Y. Y habían, Creo que a dos incluso matamos a, a, a uno. Con un flechazo hasta allá. En la última partida. ¡Con un flechazo! ¡Qué raro! Con un flechazo. Sí, un flechazo. Así es, un flechazo. Y a otro lo matamos con las púas que están ahí. Entonces, aguas, porque andamos furiosos, ¿eh? Furiosos aquí. Límite de la felicidad. Uh -huh. Entonces, ahora la siguiente misión es. Explorar el pantano, que el pantano está rotillo, ¿eh? Está... Sí, sí me da miedo entrar al pantano, porque en el pantano me acuerdo que me salieron como tres cocodrilotes una vez. Así de una. Y me dijeron, ¿eh? ¿Aquí andamos? ¿Qué, te... ¿Qué necesitas? Pues necesito explorar la zona, porque no la conozco. No me han presentado... El lugar vale, entonces continuamos. Continuamos. Ya está bien. Ahora sí, aquí en esta cajita no recuerdo que tenía ni en la otra, pero ya íbamos a empezar a hacer una casa allá arriba en el bosque. Bueno, allá. Y supongo que. A ver, aquí tengo. Eh, no tengo grandes cosas. Nos fuimos con algo de, de carne. Con flechas. Bien, tenemos que, que hacer más flechas. Y también, eh, aparte de las flechas comunes, las flechas narcóticas. Quién sabe, amar, a ver, tenemos carne podrida aquí, vamos a meter más carne podrida. Y en cuanto, te, en cuanto tengamos algo de, de berries, vamos a meterlas ahí también para hacer más, más cosillas. No sé qué es esto, ¿qué es esto? Strophe proves You were As a Hunter. Ah, es un trofeo nada más. Es la titanoboa. Es el, ah, es el veneno de la titanoboa. Igual y la podemos utilizar para algo, ¿eh? Ok. Vámonos. Vámonos de aquí. Traigo te, tres flechas eh, narcóticas. Y hace un calor como en la vida real. Aquí se ve que, que pega rico. Y si le metemos agüita a la comadre, porque si no. A ver. <coughs> Compost bean. Ah, ya habíamos hecho esto. Preserving bean. Este es para deshidratar comida. Y matar, ¿qué? Dice ahí, back, ¿qué? Ay, no he alcanzado a leer qué dice ahí. Como que se confunde. Keeps perishables from spoiling. Spoiling for a Small Time. Ah, ya, 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 ya. Este es como un refrigerador. <laughs> sí, es un, es un refrigerador. Eso es lo que es. Un refrigerador. Baby, ouch. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la casita? Aquí, ¿no? Aquí vamos a, a acampar. Con mucho cuidado vamos a empezar a juntar madera. Y adivinen qué, también mucha fibra. Uh, pero aquí no hay, así ah, es que hay okay. algo de fibra. My appreciation. Muy poquita fibra, ¿no? Dio muy poquita fibra a esta rama. Están dando muy poquita fibra.

¿Ya? ¿Se durmió? La burra. ¡Muere! 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 Y se murió... Pues con dos. Ya vimos que con dos tiene, ¿eh? Swings hoy pues de repente veo muy pixelado mi, mi stream ancianos wings like a letters in the sky now i know no matter what the question graphics gra graphics quality Epic Custom. A ver, vamos a aplicarlos. Y cuando se va, cuando... Cuando se empiecen a fluctuar, los vamos a, a bajar. Porque yo veo muy pixelado el directo. No sé ustedes. No, y aún así, ¿eh? I'll be right by whatever you're up to can it be alguna cuestión del twitch I used to be so big. Angel's wings. Like a letter is in the sky now. I know matter what the question. A ver. Every still together in my pin salon okay la tasa de bits está muy bajita no sé por qué está así On A ver si ya está. Sí, era eso. Era la tasa de bits del OBS. Vaya molesto ¿eh? es que se cambia se cambia la configuración solita ¿eh? o sea yo no lo cambié si acaso lo cambié una vez porque si sí estaba mi internet muy mal pero muy mal como nunca pero ahora qué está pasando porque se cambió o sea se regresó a la configuración como que común a ver si no muere deshidratada, pero voy a, voy a empezar a construir la casa aquí. A ver. Este, los cimientos. ¿Me hace falta todavía más madera? Ah, caray. Touch también. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Se cayó la piedrota? Digo el arbolote. Todavía se siente. El... Esta casa sí la vamos a hacer un tanto grande, ¿eh? Y si no encontramos otra titanoboa, porque nos va. Uy no, pero encontramos ahí como un, un dinosaurio que brinca, no sé, ah, no es un, es un una rana. Se cree un dinosaurio. Los segundos tú. Oops. Mm, más acá, ¿no? Entre más cerca del, de los problemas, mejor. Por aquí está bien, yo digo. Uy, mira ahí. Uy. Que no nos vea porque no traemos ni agua, no traemos comida. Pero puede ser un problema el no traer agua, que igual nos está bajando vida. Que no me vea. ¿No <laughs> que le puedo adormecer? Uy, sí le di, sí le di. Pero que no me vea. ¿Dónde está? ¿Se durmió? Ah, no, aquí está, ¿no? Ah, sí se durmió. Vaya, vaya. ¿Qué tienes para mí? Nada. Tacaño. Entonces muere. Ah, pero igual creo que lo puedes. Lo puedes usar como. Híjole, es que no sé cómo domesticarlo. Uy, cuidado. Para acá no era la cosa. Era para el otro lado. Primero vamos a beber agua y a intentar que no nos maten. Cuidado de no caer ahí. También les quiero anunciar, aparte de las clases de inglés para niños, que si ustedes son adultos y necesitan aprender inglés, también puedo darles clases de inglés en línea. Y me dejen un mensaje, un comentario ahí en mis redes, en YouTube y en TikTok. Estoy como el profe Beto Gaming, también en Instagram, de la misma manera. Y que me ataca y que me ataca y que ni siquiera bebí agua, ¿eh? Bueno, me mató. Les decía que pueden tomar clases si son adultos, adolescentes y necesitan, por ejemplo, titularse en la universidad y les piden el inglés. Si necesitan este viajar y necesitan pues comunicarse en el otro idioma. Eh, también certificarse algún examen de certificación de la lengua, también los puedo preparar. Si les gusta el inglés y nada más lo quieren aprender por gusto, también, ¿por qué no? Si quieres mejor eh, un puesto de trabajo donde te exijan o necesites el inglés, también te puedo preparar. Entonces déjenme un mensaje ahí en mis redes. Estoy como el profe Beto Gaming en, este, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Subo contenido ahí, seguido, para que vean de qué se trata, eh, para que me conozcan un poquito y que vean cómo es el un poco la, la metodología. ¿no? Y sobre todo la ideología. La ideología que. Para mucha gente a veces es no es ningún problema. Pero repito, clases de inglés si necesitas titularte en la universidad, si necesitas un mejor puesto de trabajo y te exigen el inglés, si necesitas simplemente un certificado de inglés que avale que sabes o que tienes cierto nivel, si reprobaste una materia, bueno, la materia de inglés si necesitas viajar inglés por gusto nada más yo te puedo enseñar escríbeme a mis redes sociales estoy como el profe Beto Gaming en TikTok en Instagram y en YouTube y voy a dejar mi correo gamingles16@gmail.com o mi número de WhatsApp solo WhatsApp Llamadas telefónicas No contesto a ese número Whatsapp 5525 169022 Bueno, aquí vamos a, a Llevarnos esto porque nos va a servir Para Para sobrevivir Un poco en lo que En lo que vamos por nuestras cosas, vamos a ver qué más tenemos en la otra casa, dice que tiene frío, es un calor. ¿Y dónde está toda la carne que tenía? Tenía mucha carne cruda. No sé dónde quedó. Bueno, gran parte de, de eso se quedó allá en, en, mi, en mi cadáver. Ah, mira, aquí hay cosas. Aquí hay cosas que había dejado en la partida pasada. Y bueno, por el momento me voy a equipar esto. Ay, no. Voy a equiparme esto. Ahora sí. Para no andar encuerado. Encuerada. Estas piedras no se rompen. Necesito piedra para... Para hacer un pico. Ahí va, ahí va el pico. Ah, mira, este sí se rompe. Y hacer más flechas. Porque las voy a necesitar ahorita. Un Rock Un otro A ver si siguen mis cosas. ¿A poco me morí hasta allá? No te creo. Está muy lejos, ¿no? Me aventó hasta allá entonces. Recuperamos algo de alimento. Y estamina. Y a ver si no nos lo volvemos a encontrar. Ah, si sí, es que me bajé hasta acá a, a buscar agua. Madre mía, está ya Que está allá, que está allá. Nos tiramos. Si no nos ve. Ay, voy muy pesado. No me puedo mover. ¿Qué voy a tirar? A ver, voy a tirar esto. No, no puedo tirar tantas cosas. A ver, voy a craftear algo. Flechas. Antes de que me descubra. ¿Ya me puedo mover? No me puedo mover. ¿Y dónde está? Regresó al agua. Ya no lo vi. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos, no, si sí tengo que tirar algo. A ver, esta ya está rota. Este me lo equipo. Estos también. Se lo tiramos. ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¿se, ¿Se suicidó ese? ¡Ah! ¿Qué hago? Voy a hacer una caja mejor. Y aquí voy a dejar las cosas. Y espero que no me las... Tire, rompa, mueva. Lo que daba vida. Ay, porque la puse hasta allá? No, tírate. La puse muy lejos. ¿Qué más podemos craftear? A ver. ¡No, que te tienes! A ver. Eh. Paredes, ya se oscureció. No me puedo mover ni tantito, ni tantito me puedo mover. Webtoll. Webtoll. Estás, Bienvenido. Bienvenido. Yo tengo dificultades. ¿Tú cómo estás? Ah. Ah. <laughs> a ver, ¿qué vamos a tirar? Vamos a craftear otra cosa. Pues puede ser, puede ser que flechas, pero mmm. igual, si me pudiera mover tantito nada más hacia allá, para poder llegar ahí. Ah. Que el aroma y el color. Voy a tirar unas cosas y voy a intentar recuperarlas rápido. Y es que soy tan lento todavía. A ver, yo creo que la madera. ¿Dónde está la madera? Aparte de esta, creo que ni tenemos madera. Las piedras, las piedras, vamos a tirar. Y ya, ahora sí nos podemos mover. Y otras las vamos a volver a recoger. Dejamos esto por aquí. Esto, esto, esto. Esto. Esto, esto, esto. Estas van a ser importantísimas ahorita. Importantísimas. Este... Tengo una flecha narcótica. Este también lo, lo tiramos. Y ya. No, a ver, creo que no me voy a poder mover todavía muy bien. Ya tomé las piedras. Vamos a dejar esto acá. También es, mu es mucha carga. Ya traemos... Pues sí, traemos suficiente alimento. Igual, no tantas flechas. Vamos a, a pasar la mitad de las flechas nada más. Esta armadura. Este... Y... y ya yo creo que ya me puedo mover. Con eso será suficiente. Las piedras también las voy a poner aquí. No ya no caben. Bueno, el chiste ahorita es subir el cocodrilín <laughs> de San Cocodrilín. Traía una antorcha, ¿no? ¿Dónde está la antorcha? La vamos a equipar aquí abajo. Prendemos. Y ahora sí correle gordo. Uy, no podemos correr tanto, eh. Por la orillita. La apagamos. Es que no sé a dónde se fue. No sé a dónde se fue. ¡Oh, y allí está! ¡Uf! Precisamente está cerca de mi casa. Ah, oh, bueno, ¿dónde voy a poner los cimientos para la casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo podemos enfrentar. ¡Ah! ¡Me salió por atrás, el desgraciado! ¿Viste cómo me, me emboscó? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Viene atrás de nosotros? ¡Ay, no sé! Pero igual ya me morí. Si, si viene atrás de mí. oh, si viene. Estoy aturdido. No, y creo que eso fue. Me mató la titanobona. Ni siquiera fue un. El cocodrilín, eh. Pues vamos otra vez para allá, pero. Necesitamos llevarnos material para hacer un mortero. A ver el mortero, ¿de qué consta? ¿Qué nos hace falta para el mortero? ¿Dónde está el mortero? Aquí está. Piel y piedra. Okay. Vamos por las cosas y regresamos, pero corriendo. Corriendo. Y es que lo malo es que no va a correr muy rápido porque traigo. Igual vengo muy pesado. Y ya tiene todo el brillo, casi no se ve. ¿eh? Todo el brillo posible que nos dan los comandos del juego. Cargamos algo de estamina. También se hizo popis. Vámonos. La estamina la vamos a necesitar para huir. A ver, va a cambiar esa canción, no es apta para ustedes. <laughs> Uy, por aquí anda todavía. Y ya me vio. Ah, oh, no puede ser. Y es que lo que más me preocupa son mis cosas, porque traigo muchas cosas importantes. Eh, dejó de llover Y es que también eh, Aquí viene También la lluvia No deja ver bien Vamos a darle la vuelta A la A mis cosas Pregamos tamina Nos tiramos al suelo Vaya, no se ve nada. Vamos. Igual si nos la encontramos, traemos una flecha narcótica. Bueno, mientras... Pues ¿qué tenemos todavía disponible? Esto, esto, esto. Los pantalones nos los voló. Vamos a andar encuerados. Bueno. Vamos a pasar las cosas acá. Ah, necesito deshacerme de esa titanova primero. Que no me ande rodeando. Porque si no me va a matar cuando menos me lo espere. Me fue a buscar, yo creo que allá abajo. Ya no está. No, creo que ya no está. Un zapote. Hacemos otra cajita, dejamos muchas cosas ahí para poder movilizarnos y tener más capacidad de carga. Porque qué fastidio estar caminando así despacito. pantaloncillos, ¿no? Oye, no me vais a tirar mi casa tú, gigantón. Esto lo tiramos. No sé ni qué es. No sé ni para qué es. Uy, me atacan. Ah, se murió con dos flechas. Mi compa. Podemos craftear el mortero. No, nos falta poquito para poder craftearlo. Primero hay que asegurar la zona. A ver. Creo que ya puede ser un almacén grande. A ver. Creo que ya, ya puedo acceder a esa tecnología, ay esa cosa me pone de nervios, ya lárgate de aquí, pivera madera y touch para hacer el esa cosota. De las tres necesitamos... ¿Cómo es Touch? Paja creo es... Paja Touch. Touch. A ver si ya. Falta mm, algo de fibra. Claro, siempre causando problemas la fibra. Listo. <coughs> Ahí está. Ahora sí, vamos a almacenar todo lo que nos estorba. Entre comillas nos estorba. Y aún así, ¿eh? A ver, vamos a dejar esto también. Me lo quería llevar, pero... Pues de todas formas vamos a regresar a construir aquí. Entonces pues no, no tiene caso que me lo lleve, que lo ande cargando. Este árbol si estaba macizo, eh. Craftemos más cimientos y ah, ya solo nos alcanzó para uno. El buen David. Bien. Yo creo que la casa la vamos a hacer de 5 por 5. Tal vez para que valga la pena. Estamos deforestando aquí. ¿Qué le damos? Le damos fortitude. No le, damos for no le hemos dado fortitude a nuestra compañerita. que se <coughs> Vamos 3x3. Tres 3x2. Por tres. Tres por ya casi 3x2. Aquí no va a quedar el, este cimiento, ¿sí? No, ahí no va a quedar, ¿eh? Bueno, aquí vamos a poner la cama entonces. Y si lo dejamos así, es que necesitamos poner mortero, por lo menos otro almacén. Y dos camas. Bueno, a ver. Vamos a seguir el plan, pero hacia el otro lado. A ver si no nos sale el cocodrilón. Entonces vamos a tener problemas. A ver. Oh, 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 oh. Madera, se está muriendo de sed nuestra comadre, ¡ay! Pero es que yo no me vuelvo a acercar allá abajo, yo no me vuelvo a acercar allá abajo. ¿eh? Después te contaré. Fuera aquel que no has caminado. Vamos por agüita, ¿no? Pero vamos a rodear, porque si no... A ver qué hay abajo. Peces, pero no se salen. Creo, quiero suponer que no se salen. Chale un trago, chale un trago. Diseñando un arco. No sé si. Es que a veces le salen comerciales a ustedes y ya no me escuchan cuando los saludo. Pero si no me escuchó. Si no me escucharon, por ahí saludé al buen David. Gracias por el follow. Tú, 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 tú. vibrita. O es pues, mi imaginación o no siento que de repente vuelven a spawnear árboles ahí donde ya los había quitado. No tengo idea, eh. Bien alto. A ver, ya no va a quedar ahí ese cimiento. Entonces vamos a hacer otros dos hacia acá. Y listo, ya con eso. Y por supuesto nos van a hacer falta paredes. Mira, ahí está, ahí está el, el culpable de mis desgracias. Dos más. Bueno, uno más aparte de este. Es una luz divina para compartir. Cada color al cielo. Uy, me espanté, pensé que venía ese compa. Bien, ya está. Vámonos con esos cimientos. Y ya solo paredes y techo, por supuesto. Ok. Tenemos suficiente touch y fibra. Entonces la madera va a ser el problema. Río es un lío. ¿Que se le acaba el agua ya tan rápido. Mira, precisamente vamos a darle agua a la mejora. O peso bueno, tenemos 207 puntos para mejorar pero no he experimentado con todos no porque no quiera sino porque tengo miedo de que vayan a ser inútiles Bien, nos alcanzó para cuatro. Ah, caray. No se supone que lo bajé. Aquí están, son seis paredes. Yo dije que está pasando. Mhm. Mm ya porque ni no vamos a poder caminar, ¿eh? Y la casa tiene que ser de dos pisos, bueno, de dos niveles. Ya deforesté toda esta zona. Voy a matar a este dinosaurio porque me está estorbando cada rato. Justo nos alcanzó por el nivel de abajo, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, son 13. Y arriba tendrán que ser 14. Pregúntenme por qué. Te lo aviso no funciona así. Que si te crees tan especial, sueñas que me ves de cristal. Bien, entonces nos, me están dando narcoberries. Claro, esa hecha no iba a funcionar para siempre, nos deshidratamos. Okay. Que se mueve en espiral. 8 9 10 Yo creo que sí si sí alcanzamos a cargar las otras 4. Aunque regresemos despacito. O, o tal vez no. A ver. Una. Y ya se está muriendo. Se está deshidratando. Mi comadre. Vamos a colocar esas once. Vamos por agua. Y ya solo faltarían tres. Sácale, sácale juguito a la fruta. La ley de causa y efecto. Bueno, pues arriba tienen que ser 14 porque falta el marco de la puerta. ¿O está ahí? ¿O está ahí? Creo yo. ¿Y si no dejamos libre para poner la puerta, porque. Después empieza de chillón el juego con que... ¡Ay! ¡Qué te falta el marco! Ponla así, no se cae. Chicha, aguas, aguas con los animales raros de aquí del agua, ojo, y ese se murió, ojo, quién lo mató, se ahogó, eh. oiga, hola señor dinosaurio, buenas tardes. que lo quería saltar pero no que está oh, oh está inconsciente oh no 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 todo para andar de metiche o el cocodrilo ah no dice piraña pues vamos a expandir en esta sleeping bag. sleeping bag. o qué dice bed ay cuál es la que es temporal a ver, vamos a poner el sleeping bag. Sleeping bag. Y vamos a ver si se desaparece, porque hay una de las dos que se desaparece. Ajá, creo que es la otra entonces. ¿El Triceratops fue asesinado por una piraña? ¿Seguros? ¿Seguros que me dicen la verdad? No, aquí está la titanoboy, está muerta. ¿Se enfrentó a ella? Mira, si sí me puedo llevar el cuerpo. Pero no sé. A lo mejor para. como servirá de carnada para algo, ¿no? Mira, está la piraña. Me sigue cazando la piraña, eh. Uh, ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí está. Me llevo mis cosas. Me ¡Ah! viene a atacar. ¡Vámonos! Ahorita vas a ver. A ver zapaticos. Me voló, me voló, oh, madre mía, qué es lo que me ataca. Una, una ave de rapiña, una ave de rapiña nunca las he visto. A ver. Tengo una idea. Vamos a jalar el cadáver de esta cosa. Ah, se está descomponiendo ya. Igual bueno, nos vamos a fregar a la piraña ahí ¿eh? donde está. Bueno, nosotros nada más veníamos por agua. Y encontramos un tesoro. Madre mía, que se salió de ahí. ¡Oh, eso sí me espantó! Qué gran espasmo, ¿eh? ¿Qué espasmo más grande le dio? <laughs> Pues já, vámonos. i kept my distance never let go Ahí está, ya tenemos las tres paredes. Voy a ver si me alcanza para el marco. No me falta algo de madera. Y ya. Falta el techo. Y ya. Yeah, yeah, yeah. and when. Well. Pues no, no se pone aquí la pared. ¿eh? Ajá. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se puede poner la puerta ahí está no que no se puede ya me la permitiste Se si hay que ponerse en tercera persona digo en primera persona para que se pueda qué bug más feo a ver techo vibra y madera nos hace falta Con tus besos de papel, yo ya no sé quién. ¿Por qué pesamos tanto? Por las frutitas, ¿no? ¡Qué bonita casa! Dejamos esto. Esto. Uy, estas las vamos a necesitar ahorita muchísimo. Esto, esto.

No es verdad esto, sesenta de madera es un montón, wololo, cómo estás, mi buen Jesús, ¿cómo estás? Un gusto verte por acá. Un gustazo. ¿Qué calor hace? 4, 5. Vale. No puedo craftear más. Y menos porque no tengo madera otra vez. Acaba rapidísimo. O solo pensaré pasar un rato Si sí, no te preocupes. Igual, pues ya, ya casi me voy también. Y al rato voy a volver a aprender en la nochecilla, yo creo. Es que hoy empecé temprano. Resulta que. <laughs> yo, bien responsable, llegué a trabajar. Pero no me avisaron que no había clases. ¿Mm? Y entonces. Literalmente, pare, eh, en este momento. Llegué a parecer como un testigo de Jehová. Tocar la puerta sin que te abran. <laughs> se esconden todos. Parecía que se escondieron todos de mí. <laughs> ok, profe, dice. Entonces voy a estar en, en la noche. Sí, 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 sí. Al ratillo, al ratillo. Sin problema. A ver. Ajá, hermano, ya te vimos. Ábrenos, <laughs> hermano, por favor. Queremos que escuches la palabra del Señor, del Señor Maestro, porque el Señor Maestro nomás se, se fue a parar ahí. Ni un alma. Cuando llegué, hay una tiendita en la esquina. Dije, ni la tienda está abierta. Dije, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes? Ay, ya casi acabo mi casa de madera. Es mucho trabajo. Ay, pero. A ver igual. Y, me, y me, me voy a explorar. El inventario. Y antes de volver a hacer el otro directo. Voy a empezar a hacer como cositas. Bueno. A, a investigar. Porque imagino que habrá alguna otra herramienta. A reserva de, de estas de metal que van a salir para cortar madera más rápido supongo que funciona igual que en minecraft o algo así a ver esto que es? Ah, es techos ok esto es como un arpón mira otro brontosaurio, brontosaurio ahí al fondo una lanza, esta ya es de, de metal. Ya está muy caro todo esto, pero no lo he desarrollado porque no lo sé. O sea, no sé no sé para qué sirve todavía. Oxígeno todavía no, porque todavía no vamos a meternos al agua. A ver, tal es el daño, el daño de melee. no me alcanzó para dos ni sé ni cuántos me faltan hola ah no es brontosaurio es el que está frigue frigue La pase y pase por mi casa me vas a tirar los cimientos carnal carnal Back to more round. A ver. Uno, dos, tres. ¡Ah! El sol, mis ojos. Listo, ya. Hasta nos sobró. Perfecto. Ahora vamos a fabricar el mortero para dejarlo aquí listo y hacer... Pues más... Este... Ya tenemos... Hacer más flechas narcóticas porque aquí sí va a estar pesada la cosa. A ver, necesitamos esto y esto. Pero creo que nos va a hacer falta piedra. Unas dos piedras. En efecto, dos piedras. Que no sé dónde las voy a conseguir. A ver, creo que aquí. No. Y es que allá abajo es el cocodrilón. Yo con él no me meto, ¿eh? ¿Dónde están las piedras? Uy, otra va. ¿Qué son dos piedritas? A ver, nos metemos a la casa. Was created. Y está, hasta como que se aísla el sonido de... De los animales. ¿sí? Cuando te metes a la casa. Bueno, me metí porque soy como soy medio culo. <laughs> que necesitaba cam cambiar las flechas. A ver, acá debe haber alguna piedra. Una la mira. No sé si me atacan. No me acuerdo. Bébele, bébele, morra. Ese tampoco no sé si me ataca. A ver, aquí hay piedras. Muy grandes. No sé si las puedo picar. No. Ay, qué molesto. Es que no me quiero alejar tanto porque después va a ser... Uy, creo que sí me ataca ese, eh. Uy, ya me vio. Ah, ya me vio. No, está huyendo de algo. Ah, de la Titanoboa, mira. Órele. Órele. Vamos a cambiar a las flechas, a las otras. Desde que nos duerma. De que siquiera se acerque. Puedo. Lanza el picotazo, ¿eh? Ah, ya, se, ya se durmió. Ya se durmió. Mira, si la levo, si se me ataca, ¿eh? Uy, y son muchas, vámonos. No, vámonos de aquí. Ya me envenenaron, de hecho. Yo solo quiero dos piedras. ¿De qué huía es? Ah, de la Titanova. ¿eh? Descansamos. Madre mía, me largo de aquí. Necesito cargar esta mina. No me hace nada aquí, parecer. Si no me hace nada aquí, entonces les voy a tirar unas flechas. <laughs> ah, no les doy. Ahí está, le pegué uno, dos, tres, cuatro. Cinco, no perrillas, no perrillas, ah, se creen muy valientes, no, muy valientes, estoy deshidratando. Pues ni modo, voy a tener que regresar a la playa de allá. A la costa de allá. Con suerte nos encontramos a la pirañita y nos vengamos de ella, ¿no? Pero bébele. Bébele bien. A ver, acércate, pirañita. ¿Dónde estás? Ya no está. Ah, regresamos. Ah, no. Venimos por piedras también. Velocidad que vino a cambiar en mi sequín, perdón, quisiera bajar las estrellas. Al siguiente le voy a aumentar el, la cantidad de agua que pueda almacenar. No sé si me alcance la vida. Siempre cuidar tu sonrisa. Me Berry. Que suena mejor, Berry. A ver, ahora sí, supongo que podemos craftear el mortero. Listo, otra vez no lo puedo poner abajo. Es que me tengo que poner en primera persona si no se, se se buguea. Ah, ya entendí. Entonces el pendejo soy yo. Ay, no manches. A ver. Voy a echar más carne podrida aquí. Y se me olvidó ir por la carne podrida y las berries de allá. Drogas.